Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, que no me he olvidado de todos. Aquí estamos. Lo que pasa es que, bueno, ustedes no saben lo que es una gira, es no parar, no parar. Y por eso, para no querer fallarles, estamos aquí justamente trayéndoles un tema que va a ser un temazo. Va a ser fructífera esta conversación que vamos a tener con Jaume el día de hoy, porque hoy lo tengo a mi lado, porque estamos todavía en Se la puede tocar, se puede gira. tocar, se puede tocar. Así es, aquí estamos. Estamos todavía en la gira. ¿Cómo vamos con la gira? Vamos, espectacular, no puede ir mejor. La verdad es que no puede ir mejor. Estamos muy Es brutal. contentos. La verdad es que Lo que la está ocurriendo respuesta en esta gira es espectacular. nos No sé, es que tiene es brutal. súper conmocionados, emocionados, conmovidos, con una alegría, bueno, no se lo pueden llegar a imaginar porque estamos viviendo momentos muy, pues muy motivantes, muy emotivos y muy inquietantes porque inesperados también para nosotros en todos los aspectos. Es algo completamente. Es tan. ¿Cómo decirlo? Es tan contundente lo que está pasando que las palabras se quedan ahí como. Oh, no sabes qué decir. No Así sabes qué es. decir. Y esta es la parte que más importa de todo esto. Así es. Bueno, como estamos en directo, muchos ruidos se meten, porque esto forma parte del show y del en vivo. Así que, permítanme tantito, porque todo se mete. Sigue Cosas saludando a del la directo. gente, Jaume. Sigue saludando a la gente, dice. Fijaros, si es impactante que gente que tenía patologías desde hacía mucho tiempo. Me acuerdo de un señor que tenía una deficiencia en su oído, que incluso él decía que le faltaba un huesecillo en el oído medio y empezó a escuchar en un desfase sanador. Ese desfase sanador, que fue un 14, ¿eh? Fue un Sí. 14, pues. Llenó a mucha gente de alegría. Fue algo que impacta porque era muy rápido. Era un desfase que fue muy rápido. Es decir, la gente entraba y desaparecía todo. El dolor, tinnitus. Nos dimos cuenta que era un desfase sanador porque el señor que lo generó, pues tenía un tinnitus desde hacía un tiempo, en más de un año, creo que me comentó, y se desintegró el tinnitus. Dice, hey, no Me tengo el está tinnitus. pasando algo Sí, no tengo el que... tinnitus. Después empezamos a hacer pruebas, tenemos un protocolo para los desfases sanadores y caray, sí era sanador. Yo creo que era súper sanador porque había gente con patologías muy diversas, hasta había una señora de más de 80 años allí con unos problemas muy serios de movilidad por dolores y es que wow, hubo gente que empezó a saltar allí, pero de alegría, como de aturdimiento, diciendo, ¿cómo es posible que eso ocurra? De un segundo a otros, porque cruzaban el desfase y así se desaparecía todo lo que tenían encima. Y Oye, todo 14 Jaume, fue espectacular. seguramente hay mucha gente No me nueva. digas que es un desfase. ¿Qué es un desfase? Va, ya me pregunto yo mismo y no respondo. Corazón, es un desfase, porque si no la gente nueva no va a ¿Sabes? entender ¿Sabes? nada. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué me dijeron? Gente que entró en los desfases. Ahora entiendo porque no se podía explicar con palabras lo que era un desfase. Porque hasta que ellos no empezaron a entrar, empezaron a zarandearse, a moverse y a torcerse, sentir la gravedad diferente, el oxígeno diferente, todo lo demás, me dijeron, Jaume, tienes toda la razón, tanto tú como Nieves, porque no se puede explicar con palabras esto de que es un desfase. No hay manera de explicarlo. Yo puedo decir que es una diferenciación de fase respecto a tu lugar de nacimiento. Te puedo decir que es un cambio de información extraordinario entre donde tú naces a donde tú te diriges. Te puedo decir que es un cambio dimensional. Te puedo decir muchas cosas. Es como entrar en Pero. otra realidad completamente distinta. Pero. Y ahí viene el gran pero. No te lo puedo contar con palabras. Porque por mucho que me esfuerce, es de esas cosas que el lenguaje no te puede acompañar. Claro, es muy difícil para la mente humana visualizar o entender o comprender lo que es un desfase si no lo vives en carne propia, si no realizas el acto de ingresar con todo tu cuerpo, porque ojo, bellas almas, aquí no estamos hablando de que para entrar en un desfase meditemos o hagamos un viaje astral, no, no,
es algo que es físico y es algo que el cuerpo recibe y percibe en diferentes maneras y diferentes sensaciones que son reales, que son físicas. Y precisamente por eso, en diferentes líneas de tiempo, digamos, que vas accediendo, pues ahí de pronto no tienes cierta información y entonces te desaparecen ciertas enfermedades. Por eso los desfases sanadores que se dan de manera presencial es algo tan impactante porque, claro, esto en los cursos online pues no se puede hacer. Es diferente. Nos tenemos que adaptar a otras circunstancias. Claro. Pero sí que es verdad que la palabra impacto creo que es la tónica dominante de esta gira, porque la gente después de escuchar tantas veces que es un desfase y vivirlo in situ y ver lo que es un desfase y lo que provoca un desfase, se quedaron todos como diciendo, wow, oh my God, ¿qué es esto? Esta es la realidad, esa es la realidad del ser. Claro, porque precisamente no eres lo que tú crees. Y realmente en este curso, en estos dos cursos, tanto el de sanación avanzada y expansión del ser como desfases y multidesfases y aplicaciones desde el ser, lo que te das cuenta por fin y entiendes es quién eres en verdad. Y ahí es donde se te cae toda la visión que tienes justamente de este cuerpecito humano. Y ahí también nos lleva a este tema del día de hoy. ¿Hay no humanos entre nosotros? No. Yo más que una pregunta diría, una afirmación, ¿hay no humanos entre nosotros? Cuando nosotros entramos en un... Yo ya tiro para adelante. Sí, cuando nosotros vamos hacia un desfase, lo que hacemos es desfasarnos respecto a la información anterior y vamos entrando en diferentes versiones, en diferentes lugares que tienen una información que, por ejemplo, los sanadores, entras y pasa lo que ha pasado. Pero hay muchísimos tipos de desfase. Los hay multiversales, los hay energéticos, los hay tesoro, hay muchísimos, muchísimos. Esos desfases, cada vez que tú entras en uno de ellos, eres una versión diferente de ti, porque si no, no te pasa ahí lo que está pasando. Claro. Es decir, tu información se queda, la tuya se queda para atrás y la nueva se integra en ti. Y cada vez que vas accediendo a un nuevo desfase, pasa lo mismo. Se tira para atrás la del desfase que has dejado atrás y entra en ti la del nuevo desfase. Entenderíamos que nosotros somos diferentes en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero continuamos siendo humanos. Podemos cambiar ciertas cositas de nuestro cuerpo, es verdad, podemos tener diferentes cambios. Había una persona que le estaba creciendo la mano, me acuerdo. Estaba creciendo la mano. Pero continuamos siendo humanos. Pero, ¿qué es eso que hay no humanos? Nosotros tenemos un sistema energético único. El ser humano tiene un sistema que solo lo posee el ser humano. Tiene unos núcleos energéticos, tiene el canal interno, tiene un modo de funcionamiento que es único del ser humano. Pero hay infinitas sistemas de inteligencia. Tú les puedes llamar entidades, son sistemas de inteligencia, seres. Son seres como tú. Claro. Como o sea, tú, al como fin yo. Y al cabo, tú te haces llamar ser humano porque realmente tu origen es el ser. Entonces, lógicamente, de ahí parte todo. Lo que nos hemos quedado es más con el humano que con el ser. Que esa es la parte es verdad. Que se ha distorsionado. Pero el ser, esas entidades no tienen el mismo sistema energético que nosotros. Si hiciéramos unas comprobaciones, nosotros en la metodología... Hacemos unas comprobaciones para saber cómo estamos nosotros, cómo está nuestra energía, lo miramos, lo comprobamos. Pero hay entidades que se manifiestan aquí entre nosotros, digamos que están como meros observadores, nos observan, nos miran, son como viajeros. Si tú pudieses palpar a esas personas energéticamente hablando, verías que su configuración es completamente diferente. No tiene lo mismo que tú, es completamente diferente. Y hay muchísimas. Hay muchísimos tipos de entidades. ¿Para qué? Porque todos somos viajeros. Todos somos viajeros. Lo que pasa es que da una falsa impresión de que si tenemos dos ojos, una boca y una nariz, somos seres humanos. Pero es que hay maneras de camuflarnos. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras. ¿Os acordáis de los nahuales? ¿Qué hacían los nahuales? Los nahuales lo que hacían era disfrazarse, ¿no? A través del cuerpo de un animal. Exacto. Y ellos se manifestaban a través de un animal, ¿no? Un águila, un puma.
Los tótems famosos. Sí. Ellos utilizaban ese tipo de herramientas para manifestarse. Ellos hacen lo mismo, hacen lo mismo. Ellos también saben cómo disfrazarse, entre comillas, disfrazarse y adaptarse al medio para que parezcan algo que no son. Por eso es tan importante que entiendas que no todos los que ves en la calle, por fuerza, tienen que ser igual que tú. Hay muchísima gente ahí fuera que no somos como nosotros. Y no siempre estamos hablando de personas o seres que han fallecido. No, ¿verdad? No, no, no. A ver, esa es otra cosa. Es otra cosa. Quiero esto es otra cosa. Sí, es otra cosa. Cuando hay un ejercicio que hacemos en clase que es ver o presentir cuántas entidades hay en la clase, las podemos tocar, ¿de acuerdo? Las tocamos, incluso hay gente que las puede ver ya de entrada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso, hay mucha gente que pregunta, ¿hay que mandarlas a la luz? Digo, ¿cómo vas a mandar a la luz a alguien que no es un difunto? O sea, ¿se creen que porque no tiene cuerpo físico, esos son fallecidos, son difuntos? Digo, no. No, hay entidades que no tienen cuerpo físico, nunca la han tenido, ni lo han necesitado. Nosotros, para expresarnos en este mundo de la forma, necesitamos este traje, materia, pero no todo el mundo, ni mucho menos. Hay más que no tiene que tienen. Así ¿de acuerdo? Es. Por lo tanto, cuando hablamos de gente con cuerpo de energía coagulada, que se ha materializado, una energía se ha coagulado en materia, no son igual que nosotros. Tienen un sistema tan diferente que realmente si un alumno ya de la metodología ya pudiese y se dejase la persona hacer un ver, un sentir, verían claramente que esas personas no pertenecen a esta realidad, sino que son como nosotros viajeros. Pensad que hay mucho tipo de inteligencia que utiliza, entre comillas, tecnología exótica, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un multidesfases, hablamos de los portales naturales, por ejemplo, el Popocatépetl, o otros como Aramuru, lo que es la puerta de los dioses, en el cual esas personas, esos seres, pues se mueven con ciertos portales que ya tienen predisposición a ayudarles en su tránsito para poderse manifestar aquí. Pero esas personas requieren de eso externo a ellos, porque no tienen capacidad de movilizar esos recursos para poder moverse. Por eso es tan importante que veáis que hay muchos lugares en el planeta que son llamados portales naturales, donde esas entidades, les llamo entidades y tampoco estaría bien llamarlos entidades, esos seres, esos seres divinos, también se mueven a través de esos portales. Y es importante que entendáis esto. No todo lo que veis, por mucha forma que tenga o que conocéis, tiene que ser eso. Y esta creo que es una parte muy importante. Sí, y en ese sentido, porque se habla mucho entre los no humanos de arturianos, de pleyadianos, de andromedanos, nada que ver tampoco con todas estas entidades que supuestamente vienen del espacio. ¿O cómo separamos todo este... No, yo no separo. ...parte no humana? No separo. Es decir, tú les has puesto nombres a ciertas... a ciertos conceptos, mejor dicho así. Cuando nosotros hablamos de alguien que podemos ver en la calle, estoy hablando de alguien que tiene tu mismo aspecto, o sea, no cambia, que no es radicalmente diferente, porque lo que tú comentas, en principio, tiene aspectos completamente diferentes. Pero nosotros estamos hablando de seres que los confundirías con un ser humano al uso. Y te aseguro que hay muchísimos que no lo son. Te lo aseguro, o sea, te aseguro que hay muchísimos que no lo son y utilizan varios sistemas de manifestación. Nosotros tenemos la técnica, utilizo la técnica de ensanchamiento de canal para que no requieras justamente de esos portales o de un sistema energético completamente diferente al tuyo, ¿vale? Donde solo tienen acceso esas entidades que ya tienen de por sí un sistema único energético, porque cada sistema energético de cada ser es diferente. Nosotros tenemos una configuración y ellos tienen otra. ¿De acuerdo? Por eso es importante que lo entendáis. Por lo tanto, nuestra configuración, gracias al ensanchamiento canal, nos permite romper todos los límites y sin necesidad de usar ningún tipo de tecnología exótica, ni nada rimbombante. Ni aparatos. Nada. Aparte que son aparatos, ya digo que no son terrestres, son de energía exótica, son completamente... incluso su configuración sería difícil de expresar mediante la vista,
¿vale? No es como una tarjeta, no es algo que te digas, mira, esto se parece a... No, es algo que no se parece a nada. No le podrás decir un nombre. Ya. Porque no se parece a nada, ¿de acuerdo? No es confundible de ninguna manera. Por tanto, es importantísimo eso. Estamos siendo visitados. Y por primera vez, nosotros también visitamos. Así es. Eso es lo bonito. Estamos visitando. Entramos, es muy bonito. También en otros mundos. Entramos en otras dimensiones. Ahora sí que realmente nosotros en otras... interaccionamos con otras seres de otras dimensiones también. Y la verdad es que hemos visto también testimonios importantes como el de Sandra, como interactuaciones donde se interactúa. No, cada vez hay más testimonios. Cada vez hay más testimonios que ya consiguen dominar el tema. Ahora pensad que el multidesfase es como la universidad de la universidad de la universidad de los desfases. Hasta que no dominas bien el tema desfase, es cuando no te empiezas a pensar en moverte en los multidesfases. Los desfases, fijaros, los desfases son tan inmensos que podías solo estar con desfases toda la vida y no te cansarías nunca. No te cansarías nunca. Y hay gente que dio su testimonio simpático, el tema de que vio diferencias en su familia, vio diferencias en sus animales de compañía, sus amigos perros, los vio diferentes, los sintió diferentes, se comportaban diferentes con él. O sea, no es algo que te lo tengas que imaginar. Había una chica con una bomba de insulina que pasó en el tema de multidesfases y la bomba de insulina, y lo vieron, porque en este último curso, hay que decirlo, tuvimos a 5 médicos. Cinco médicos de la rama ortodoxa, de general, incluso psiquiatría, deporte, oftalmología, o sea, tuvimos incluso una bióloga, psiquiatra, sí, tuvimos, o sea, todos, y dieron testimonio de lo que pasó en ese desfase. No era lógico, ni tenía ningún tipo de lógica racional de ningún tipo, porque la bomba de insulina empezó a cambiar su numeración dependiendo del desfase. Y no eran pequeños, no, era del 122 a un número muy alto, más bajo, o sea, iba cambiando. O sea, y esto lo podemos demostrar, o sea, todo lo que hacemos lo podemos demostrar porque es repetible. Y no solo eso, sino que ha habido médicos que han dado fe de que gente que estaba crepitando en las piernas usar el desfase sanador y decir, esto no es viable ni es posible que va a pasar, maravillados completamente. Maravillados. O sea, han pasado cosas... Con dolores de 20 años en todo el cuerpo que verdaderamente... Incluso cataratas. El tema de las cataratas, había el oftalmólogo de fue de Lima, creo. Uh-huh. Sí, pues hizo unas pruebas antes de que la persona fuese sanada. Y después digo, es que esto es brutal. Y lo tenemos. Y puede dar su testimonio al doctor, porque ha dicho que quiere participar en proyectos de investigación con nosotros. O sea, tenemos estudios de investigación abiertos ahora mismo, donde gente de ciencia nos está ayudando para que se pueda comprobar ante cualquier persona que esto estamos diciendo es cierto. Entonces, Jaume, dos preguntas importantísimas. Que una se la están haciendo todas nuestras bellas almas del otro lado. No hay que tener miedo de estos seres, no te pueden parasitar, no te pueden, ¿por qué no pueden ingresar en nosotros y hacernos daño o lastimarnos? A ver, cuéntales por qué. A ver, ¿sabéis eso que dicen que ojos que no ven, corazón que no siente? A ver, por mucho que, tú imagínate que este vídeo no lo hago nunca, nunca se hace. ¿Crees que dejarán de existir porque yo no he hecho el vídeo? O sea, he hecho el vídeo, te lo comento, pero si no lo hubiese hecho, esas personas también existirían. ¿Te han hecho daño? No. Es como cuando interactuamos, ¿no? Y vemos que hay más de lo que parece en una habitación. Nunca te han hecho nada. Nunca te han hecho daño. O sea, ¿por qué ahora te tiene que hacer daño? Ahora que, Al contrario. Al contrario. Mm. Aparte, el ensanchamiento del canal te da una potencialidad vertical. O sea, eres divinidad activa y te reconocen como divinidad. Saben quién eres, saben que eres un ser despierto, saben que eres una entidad soberana. Eres una entidad soberana. O sea, esta es la parte que creo que más tienes que tomar atención. ¿Qué significa entidad soberana? Que no requieres de nadie.
Exacto. Que sabes quién eres y te mueves con esa confianza de que eres divinidad activa, no pasiva. Porque si algo se han dado cuenta de todas las personas que se han movido en, y se van a mover ahora en Montevideo, que empieza pasado mañana a la grabación de este vídeo, pues que es una metodología activa y tienen que hacer sus técnicas. Media hora al día, más que suficiente. Hombre, si haces más, pues claro, mejor, ¿no? Pero media hora al día tienes más que suficiente. Por eso es tan importante que entiendas. Eres divinidad activa, no pasiva. Y esa es la parte muy importante. Y otra parte muy importante que mencionabas hace un momento es la conciencia, porque el estar en un nivel de conciencia, gracias al ensanchamiento del canal, gracias a los protocolos que se tienen, porque precisamente por eso, Bellas Almas tienen que entender que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no nos lo dan por YouTube? Pues porque esto no se puede dar por YouTube, porque esto requiere de una conciencia y de un nivel realmente de otro calibre. Si tú no estás pero listo... Pero es que el ensanchamiento canal en sí no hace nada. Es decir, si tú tienes una piscina y no le metes agua a esa piscina, tú imagínate que el canal interno es la piscina. Si no hay agua en esa piscina, ¿de qué sirve tener un canal interno? O sea, no solo tiene canal interno, te ensanchamos el canal interno, eso sí. Pero para aprovechar ese caudal que va a hacer, que va a tener ese canal interno, necesitas mover unos recursos que ahora mismo son impensables para ti. ¿Cómo se hace? Con las técnicas que vienen después del ensanchamiento canal. O sea, el ensanchamiento canal es, digamos, una consecuencia de mover mucho, pero si no tienes ese mucho, ¿de qué sirve? Es como tener, ya te digo, una piscina olímpica. Tienes una piscina olímpica en tu patio. Muy bien. Y le echas una gota de agua. O sea, ¿de qué te sirve tener una piscina olímpica si no tienes agua en la piscina? Pues eso es, por eso es tan importante que no solo el ensanchamiento canal, es todo lo que viene después, todas las técnicas que están adecuadas a la potenciación que tiene tu canal interno. Eso es muy importante. Y todo este trabajo requiere moverte en conciencia como un ser humano consciente donde realmente empieces a moverte de otra manera. Claro, y de esa manera, manera con ya esa información, te mueves con una conciencia plena. O sea, ahí es cuando tú tienes la última palabra. Ya no eres inocente, sino que si no lo haces, pues es tu responsabilidad. Es decir, tendrás toda la información, que no es poca, ya te lo digo. Muchísimo. Todas las herramientas, que no son pocas, te lo digo. Tú, eres tú el que va a caminar. Eres tú el que se va a manifestar con esa nueva potencialidad. Pero tienes que hacer tú. La metodología está dividida en 5 fases. Oye, Jaume, ¿y esas 5 fases? ¿Y cuántas de esas sanaciones haces tú? En el curso, ¿no? En el curso se hacen sanaciones los mismos alumnos. Ah, bien importante, porque muchísima gente ve los testimonios y todo el mundo quiere tu teléfono porque se cree que, no, los testimonios, que tú te pones a hacer sanaciones. No, fíjate, fijaros muy bien. Esta es la parte, lo voy a entender enseguida. Si es un curso de sanación, lo normal es que los alumnos hagan las sanaciones, porque sois vosotros que van a aprender. Es más, cuando hacemos la metodología, se dice, vale, a ver, ¿quién tiene esto? O nos dicen, yo tengo esto, y nos vamos dividiendo en grupos. Pues esto es esto. Y después los alumnos hacen las prácticas en el mismo lugar con esos alumnos. Exacto. Y las cataratas, la sordera, todo eso, e incluso los defensores sanadores, lo abrieron los mismos alumnos. Claro. Yo, o sea, ni ella, ni Nieves, ni yo, abrimos ni un desfase. Bueno, tuve que abrir desfases para ver cómo se hacían, para enseñársele cómo se hacían, pero nadie entró en un desfase mío. Ni se enseñó, ni hice sanaciones con las personas. No. Lo guapo de esto, la cara impactante que se le queda a las personas es que ellos empiezan, ya desde el ensanchamiento de canal, a hacer sanaciones que incluso la gente que estaban ahí para ser sanadas dijeron es que había pasado por todas las técnicas habidas y por haber. Claro. O sea, por todas, y nadie les había podido quitar hasta este momento. Y estamos hablando de gente que tiene un gran rodaje en todo esto. O sea, tienen un gran rodaje. Sí, gente que lleva muchísimos años trabajando diferentes cursos, diferentes metodologías, probando aquí, probando allá, y desde luego hay muchísimos testimonios de gente que no había encontrado nada igual en su vida.
Lo que también quiero aclarar, y esta pregunta venía al caso, porque todo el mundo, cuando subo testimonios, todo el mundo quiere que les dé tu teléfono, todo el mundo quiere que tú les hagas las sanaciones, porque se creen que vienen a un curso donde tú haces sanaciones. Y no es así, bella alma. Aquí lo que aprendes es a hacer el trabajo tú, personalmente, para que tú lo puedas hacer a ti mismo y para que lo puedas hacer a la gente que te rodea. Es lo más impactante. Ver a gente que viene sin tipo de, sin experiencia, y cuando empieza a notar, por ejemplo, el corazón, ¿no?, del compañero en su mano, cuando siente los pulmones, cómo se hinchan y se deshinchan en la mano, como, o sea, se les abren los ojos. Porque es que no hay otra manera. No hay otra manera de que ocurra. Es una caída de velo que, cuando tu mente se abre a una nueva idea, jamás vuelve al tamaño original. Acuérdate muy bien de esto. Y volviendo al tema de hoy, de los no humanos, pensad que tienen una conciencia muy alta. Exacto. Ellos saben que son divinidad. Ellos saben que son divinidad. Nunca te vas a encontrar con un ser de ese tipo que te vaya a hacer daño. Jamás. Exacto. Porque para hacer eso que hacen se requiere de una gran honestidad, de una gran, ¿cómo decir?, entereza integridad y un gran movimiento de energía. Son cosas que solo pueden hacer grandes almas como la tuya. Con lo cual, bella alma, no creas que son superiores a ti, no. Porque ninguna de esas entidades o esos seres se consideran superiores a ti. Y ojo, si alguien dice que canaliza y baja información y te dice que tienes que hacer esto porque el angelito no sé qué dice esto, aguas. Esto es algo que las mismas personas que aprenden se dan cuenta. Lo acaban viendo, porque en el desanclaje hay un apartado que es el estado arquetípico, espacio arquetípico, donde ahí perfectamente ven toda esa marea de información que, bueno, digamos que es contradictoria a ti. Claro. ¿Vale? Son estructuras creadas por el ser humano y ahí conviven todas. Claro. Ahí conviven todas. Por lo tanto, desde una experiencia propia, te darás cuenta que eso que acaba de decir Nieves se cae por su propio peso. O sea, claro. Se cae, porque no hay manera que se aguante. Nadie está por encima tuyo. Igual, sí, todos. ¿Puede cambiar el rodaje? Sí, uno puede tener más experiencia que otro, pero nadie es mejor que tú, ni peor. Por lo tanto, desde esa experiencia, desde esa certeza, todos nos moveremos igual. Esa es la parte más importante. Nos vamos a mover todos igual. Oye, Jaume, ¿entonces quieres decir con esto que ni ángeles, que ni arcángeles, que ni seres de ningún... A ver, eso entra en todo. Eso entra en ¿esos todo. No son los no humanos? No, eso no... Vale. Si la pregunta, me preguntas eso, no me voy a meter en una camisa de 11 varas. ¿De acuerdo? Es que no, se me estarán preguntando. Esos no son los no humanos. Te estoy hablando de gente de carne y hueso. Ok. De carne y hueso que caminan contigo. Incluso puede ser que hayas interactuado alguna vez con ellos. Pero no son como tú. ¿De acuerdo? Eso sí, son sólidos si los tocas y te das la mano, si das un abrazo, pues se sienten. Sientes el abrazo, sientes esa cercanía. ¿De acuerdo? Lo que comenta Nieves son unas estructuras de energía muy diferentes que no se tocan ni se ven con los ojos normales. ¿De acuerdo? Dejámoslo así. Porque sí. Tú me has preguntado esto y yo te respondo esto. No quiero meterme ahora en las creencias de las sería personas. Sería importante para que supiéramos hablar cuando hablamos de los no humanos, a dónde te estás. Me estoy refiriendo a las realidades, ya seas que seas un desfasado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que seas un desfase nauta o no, pero siempre te puedes encontrar con ese tipo de seres vestidos como tú, pero que no son como tú, ni por dentro ni por fuera. Por fuera dan una apariencia de, pero no son ni eso, son energía coagulada. ¿Como un plasma sería? No, porque el plasma sería diferente y se te observaría diferente, y el plasma está en un estado entre materias. No, no sería eso. Sería físico, pero no igual. No igual. Se mueven de una manera completamente diferente. Es muy bonito. Somos un gran ecosistema de deidades. Nos movemos multidimensionalmente y eso es muy bonito. Por fin podemos hacer lo mismo. ¿Qué sucede
Normalmente cuando puedes llegar a interactuar con estos otros seres, ellos nos reconocen como divinidad que somos y generalmente hasta son colaborantes. El tema de saber o no saber, a ver, se entiende que gran parte de la humanidad está en un sueño profundo, el sueño de Morfeo, en el cual solo existe lo que ves, ¿no? Solo existe lo que ves. Pero claro, cuando ya empiezas a trabajar con energía, trabajas ya con una potenciación que se sale de los límites, nos detectan. ¿Eh? Esta es la parte muy importante. Hay una técnica que se usa en sanación avanzada, justamente es para detectar algo que ocurre a nuestro alrededor, para detectar quién está influenciando en nuestra zona de acción. Es algo muy bonito, porque te darás cuenta, a fin de cuentas, de que todo lo que estás, ya no solo físicamente hablando con esas entidades, con esos seres, sino que incluso en una habitación que parece vacía, te darás cuenta de que vacía nada. No has estado nunca solo. Siempre hacemos la broma que ni en el baño, cuando has ido al baño, has estado solo. Siempre has estado acompañado. Nunca, nunca, nunca hemos estado solos. Pensad que los universos están compuestos de universos, de universos, de universos, y todos coexisten en el mismo lugar. No hay que uno esté dentro del otro. No es uno que sea más pequeño porque está dentro del otro, no. Son grandes, ¿eh?, sin límite, infinitos, y coexisten todos juntos. En una habitación como esta, están todos los universos posibles y todos coexisten al mismo momento. Por lo tanto, cuando nosotros accedemos a esos lugares, no estamos creando algo de la nada, accedemos y eso que está ahí no existía hace un momento antes de entrar. No, sino que sigue su vida, sigue su curso. Por lo tanto, existen. Y así, si te das cuenta del vasto universo que eres tú, porque en cada desfase que tú generas hay una versión de ti. Muy diferente es que lo genere otra persona y a lo mejor en el 3000, por decirte un número, no existe una versión de ti. Y esto es bonito de ver, sobre todo cuando entras compartido con esa persona, lo que ocurre, ¿no? Entras en una paradoja, pero es muy bonito cuando se te genera justamente un cuerpo que es muy parecido a los de esos seres que entran diferente porque tienen un sistema energético diferente y generan un cuerpo coagulado. En ese momento, si tú entras en un desfase en el cual tú no estás presente porque está generado por una tercera persona, tú generas un cuerpo coagulado porque no hay una versión de ti en ese lugar donde puedas integrar la información y vivir la experiencia desde ese lugar, sino que se crea desde cero. Y esto es muy bonito, mucho. Es muy loco lo que les estás explicando. Sí, lo sé. Es como nacer desde el no nacer. Muy loco. Entrar en un sitio donde allí no hay una versión de mí y entonces resulta que me... Bueno, ¿qué? Vuelvo así como energéticamente. No es energético, es físico coagulado. Este físico coagulado. Físico coagulado. ¿Eh? Y realmente esto les es muy difícil de entender a las almas del otro lado que nos están escuchando ya. Entonces yo entiendo, trato así como de desmenuzárselo porque además él va muy rápido y se cree que todo el mundo le entiende perfectamente, ¿no? Yo sé que... Ya, creo que hablamos en otro programa de qué pasaría cuando entras en un desfase. Exacto. Y ahí no existe una versión de ti. Tú mira, aquí es un desfase. Tú entras y accedes a una versión de ti diferente, ¿eh? Se desfasa la información antigua, se va para atrás y viene hacia ti la nueva. Y eso siempre ocurre así. En tus desfases nunca encontrarás un lugar donde no haya una versión de ti. Muy diferente es que, por ejemplo, Nieves haga sus desfases y al cabo de un tiempo me busque allí, aunque yo soy linaje. Tú imagínate que no soy linaje, ¿de acuerdo? Porque el linaje es diferente. Claro. Imagínate que soy un compañero de curso de ella, ¿de acuerdo? Y ella va haciendo desfases y un día me busca y ve que no existo allí. O sea, lo comprueba, lo busca y no hay una versión de mí. Si ella me invitase a entrar en su desfase y yo entrase siguiendo el protocolo para poder entrar en desfase ajeno, claro, y entro allí, lo que pasaría es que mi cuerpo no tiene dónde asentar la información. Pero sí ocurriría algo, y es que se crearía un cuerpo nuevo, de coagulado. La energía coagularía en una idea de mí. Es decir, una copia de mí que no existe allí, pero aparecería ahí conmigo. Estaría yo en esa,
¿Serías como un viajero en el tiempo? No, viajero en el tiempo tiene su cuerpo. ¿Sí? Sería como un viajero donde no tiene vestido para ponerse se le hace el vestido en ese lugar. En ese... Agarra lo que hay. Mira, hay una película que se llama Ultimátum a la Tierra, que cuando el protagonista, que es Keanu Reeves, la versión nueva, tiene que nacer en este lugar para poder estar ahí. Ah, ya. Y sí, copia a un montañero, creo que es, y se clona al compañero. Pues él crea un traje para poder vivir aquí, ¿no? Ok. Pues sin ser eso, la idea es esa. Se crearía un cuerpo, no crecería como el que nace de pequeño y va a salir, no, sino que sería de golpe, sería una manifestación espontánea. Es algo brutal. Increíblemente loco. La verdad es que en ese sentido todavía no me toca vivir una experiencia de ese tipo y de pronto a mí me falta también este... Bueno, ¿tú por qué desfase vas a onda? No, todavía. Es tranquilo, pero... De pronto hay situaciones que se pueden convertir en algo bien loco. Es una aventura convertir tu vida en algo diferente de forma constante, donde vas experienciando cambios y vas notando que no tienes que vivir otra vida o venir en otra ocasión para tener cambios o generar cambios en tu vida. O sea, que si algo te funciona... Ha pasado de todo en los desfases. O sea, ya ha pasado... Tengo tanta información de gente que me pasa sus experiencias. O sea, de todo. Desde más alto, más bajo, pelo diferente, zurdo, diestro. O sea, que era zurdo, pues era diestro. Que aparecían familias que lo tenían, después que no, la casa, la buhardilla, que no existía. O sea... La tía de Laura, eso fue espectacular. Incluso el año cambió también del desfase. O sea, han pasado tantas cosas y lo tienen documentado, porque utilizamos el diario de desfases, lo tienen documentado. Claro. O sea, lo más bonito del método, por eso vienen tantos médicos. Tenemos un montón de médicos, o sea, tenemos... Hasta un médico forense vino una vez. Sí. O sea, tenemos tantos doctores y... Su testimonio, por triste que sea, parece que vale más que el del resto. Pero a mí me sirve, porque son gente que viene con una idea muy clara y se les rompen todos los patrones. Claro. Cuando lo ven, cuando vio, por ejemplo, la bomba de insulina, se quedó flipado el hombre. Dice, es que no puede ser. No puede ser, porque iban también para medirlo, el azúcar, el aparato dependiente de la bomba, y daba valores extremadamente diferentes. O sea, no, es que decía, no puede ser lo que está pasando, no puede ser. Pues sí, pasó, y lo de la catarata, y lo de los dolores, las rodillas, había médicos que estaban comprobando in situ lo que estamos viendo. Y la sordera. O sea, todo. Y delante de ellos, o sea, hicieron las pruebas pertinentes antes... Y después, o sea, lo tenemos todo mega atado. No atado, no, mega atado. O sea, es importante que sepáis esto, que está todo muy bien atado. Entonces, bellas almas, queden claro, sí hay no humanos entre nosotros, sí, y mucho más de lo que te puedas llegar a imaginar. Aquí estamos dando así como unas pinceladitas. Y realmente, nos guste o no, este planeta tiene mucho que ofrecernos. Mucho. ¿Con qué nos despedimos hoy? Nos vamos a despedir un poquito antes de la hora normal porque realmente estamos haciendo esta grabación para no fallarles el día de mañana por las diferencias de horarios y Jaume tiene que irse a descansar ya. Sí, porque mañana tengo un fraccionado tiene de una noche larga. Muchísimas horas y después ya empieza la gira de Montevideo. De Montevideo. En ya acción. Empezamos ya. Entonces... Pues, oye... Te digo a ti, ser bella alma, bella alma, te digo, ¿quieres saber quién eres? No te vas a encontrar buscando lo mismo, leyendo lo mismo y buscando en algo que no te ofrece algo nuevo. No son palabras mías, esto lo estoy diciendo de alumnos que han sido metodología, sobre todo de la gira. No era ni imaginable lo que esto nos llevaría a vivir.
es lo más emocionante que he vivido en mi vida. Esto lo han dicho muchísima gente, gente que sabe desde el punto de vista de que es divinidad. Ahora sabe que, aun creyéndose que era divinidad antes, no tenía ni idea de lo que significaba ser divinidad. Porque es algo tan enorme que te quedas sin aire. Hay gente que se queda sin aire de la impresión que les da saber lo que uno puede hacer desde una divinidad activa, no pasiva. Así que si tú eres una persona que te gusta trabajar bien, que te comprometes contigo mismo, contigo misma, creo que esto te va a dar mucho más de lo que crees, de lo que imaginas. Así que dale, dale con todo, dale con todo. Te va a encantar, te va a fascinar y desde luego va a cambiar tu vida, tu ritmo, todo lo que has conocido hasta ahorita. Así que, pues, bella alma, gracias por seguirnos, gracias por sintonizar con nosotros, gracias por suscribirte a este canal y darle a la campanita y difundir todos estos vídeos y toda esta información, porque sirve para que muchísimas personas conozcan toda esta metodología nueva, diferente, del método same.com. Toda la información está en la página y, ojo, no se pierdan porque les tenemos unas novedades. Sí, pronto habrá novedades. Que a mucha gente le va a gustar. Les va a gustar, así que permanezcan al pendiente. Ya, no les podemos decir nada, pero pronto, unos días y estaremos contándoles tela marinera. Novedades para este año, exactamente. Así que nos vemos pronto, bellas almas. Cuidaos. Bendiciones mucho para todos. Gracias, Yao. Gracias. Aún está grabando y no lo sabe. Ay, espérame, es que quiero poner...